Bueno, Racing que empezó perdiendo y que hasta el segundo tiempo le costó remarlo. Bueno, de Correa de afuera, para delirio de la multitud. Muy positivo. Contra Sarmiento de Victoria, fue 4-1 ayer. Jugando para Colón en Bahía, en el Carminati. ¿Qué va a hacer Javi Correa? Esto, mirá. Fíjense la definición, porque engancha a derecha y le metió un sablazo de zurda. Javier Correa en un triunfo sabalero. Hay muy buenos goles de Javier, ya se van a dar cuenta que después se fue a jugar al fútbol mexicano, por ejemplo, entre otros. Este es el enganche y esta es la definición. A mí me parece un delantero con muchísimas condiciones. Correa. Sí, me gusta. Jugando Arsenal, Godoy Cruz. Jugando para Claro el Tomba. Otra vez el enganche. Qué bien. Un tiempo más en el área. La gente de Arsenal es la visitante, ¿no? Raro. ¿Qué van a pasar? Porque es el detalle muy bueno. Pero bueno, no importa. A mí me gusta mirar esas cosas. La gente del Arsenal es lo que es habitualmente la visitante. Godoy Cruz, Belgrano de Córdoba. Y Correa que va. Y Correa... que va a definir cómo, otra vez engancha de zurda, ¿eh? Cómo engancha con la pierna de izquierda, después vuelve a enganchar con la derecha y define de zurda. Frente a Olave y gol del Tomba. Mirá, Marito Volati es el que trata de cerrar. Olave lo empujó a Volati, como decía, anda vos, dale. Este es una maravilla este gol, Fer. Sí, porque engancha. Cómo le gusta el enganche, ¿eh? Con las dos piernas. Enganche. Acá metió tres para Ferro. Contra Huracán en el Nacional de 2013. Tres enganches. Uno. Qué golazo. Dos. Este. Tres. Puntazo abajo. Qué gran gol. Qué gran gol para Oeste. Contra Huracán hace ya casi 10 años. Otra vez para el Tomba. En este caso frente al Lobo. Frente a Gimnasia y Grima La Plata. Va a ser otro lindo gol Correa. Que ahí pasa, ¿eh? Este es Correa. ¿Qué pasó y qué hizo? Uy, qué bien. Definió después. Tiró caño, pasó. Javi Correa. Pongo una música medio ochentosa, ¿no? Sí, debe estar. Ana. Sí, Ana. De hit. Sí, Ana ya es grande, ¿no? Después... ya. No, iba a decir otra cosa que no corresponde. Está jubilada, Ana. Bien, sí. Perro. Iba a decir otra cosa. Contra... la abuela Ana, claro. Perro contra Chicago. De zurdo. Y él le mete de zurdo. ¡Uy, qué volé! Y es derecho. ¡Qué viaje le metió esa pelota! Frente a Gremio, jugando para el Tomba, sí. En la Copa Libertadores. ¡Taza Libertadores por arriba! ¡Qué golazo que hace! En este Planeta Gol en vivo, día domingo, pantalla de Teis Sports. Acá estamos.